experimentado registros muy, muy por debajo de lo que se ha registrado últimamente. El año pasado teníamos a esta altura casi 1,5 metros, ahora estamos 0,40 y tendencia bajante. Lo que estamos esperando es la nueva, digamos, actualización de la altura de agua de parte de la Dirección Nacional de Vías Navegables, pero bueno, la tendencia era bajante hasta el momento. En cuanto a las cuestiones técnicas que manejan personal de tanto de la República Argentina como Brasil, acordaron, acorde el informe del Instituto Nacional del Agua, 1.400 metros cúbicos segundos, y que iban a seguir observando esa situación y va a haber nuevos acuerdos técnicos. Eso es con respecto al punto de la represa. Sí, correcto, es con respecto al punto de la represa que, bueno, va a ir menguando, va a haber un repunte en el lado misionero, ¿sí? Y bueno, después va a ir menguando en cuanto a los registros aguas abajo. ¿Lluvias? Y estaban previstos para el día jueves, sábado, acorde al pronóstico de meteorología, pero estamos esperando a ver qué está sucediendo. Además está decir que navegar, más allá de que no se puede, no se debe, ¿qué pasa con los buques, toda la parte comercial? Bueno, actualmente estamos continuamente observando, ¿sí?, la altura de agua y en base a eso determinando los niveles de seguridad que deben resguardar y observar cada uno de los buques. Se le está avisando a los capitanes que se está observando una bajante extraordinaria y en lo cual deben arbitrar todos los medios disponibles y ayudar con la ayuda de la navegación que disponen para navegar en forma segura.